Se viene la Pascua y llega el momento del año en el que tenemos que empezar a invertir para repartir huevos por todos lados a los seres queridos o cualquier otra persona cercana. Pasás por el supermercado y te das cuenta de que cada huevo te lo cobran a 400, 500 pesos, o sea que es un robo, por un chocolate relleno de algunos caramelitos envuelto en un papel colorido. Por algo que es tan simple hacer y hoy te muestro cómo. Para esto vamos a comenzar derritiendo manteca de cacao en el microondas por unos 3 minutos. Lo vamos a mezclar con el colorante que vos prefieras. Lo vas a pasar por una batidora de mano para que no te queden grumos. Y con la misma manteca colorida vas a pintar un poco de chocolate blanco y lo vas a reservar. Lo vas a reservar sobre otro plato con un poco de agua tibia para que no pierda la temperatura y se cristalice. El día de hoy quise experimentar usando directamente la manteca de cacao para ver la diferencia entre el resultado de ambos productos. Recordá que si no querés comprar manteca de cacao y colorante en polvo, puedes directamente usar chocolate blanco y colorante liposoluble. Es muy importante que sea un colorante a base de grasa para que se pueda emulsionar. Derretimos muy bien el chocolate que vos prefieras a 45 o 50 grados y como yo no tengo un mármol lo voy a templar sobre baño maría inverso, sobre un bol con agua fría, hasta llegar a 29 a 31 grados. Si están utilizando chocolate de baño como yo estoy haciendo, quizás unos 31 a 33 grados, dependiendo del tipo de chocolate que utilices, porque al ser más barato el chocolate de baño, este se cristaliza muchísimo más rápido y además tiene muchísimos más ingredientes que afectan el precio y la calidad del producto, obviamente. Pero se pueden utilizar de todas maneras. Para los bombones, te pones un poco de papel film en un dedo y se lo pasas de la siguiente manera. Ojo, ustedes pueden hacer el diseño que a ustedes se les cante la gana. Y con una espátula retiramos el excedente. Rellenamos con el chocolate templado. Lo hacemos templar un poco para que no quede en burbuja de aire y que la superficie de nuestro bombón salga mucho más liso y perfecto. Retiramos el chocolate sobrante y con una espátula retiramos el excedente. Rellenamos los bombones con la pastelera de naranja. Para esto hacemos una clásica pastelera y lo mezclamos 50-50 con una reducción de jugo de naranjas naturales. La receta te la dejo en la descripción de este video. Volvemos a echar chocolate por encima y le damos vibraciones para que el chocolate llegue a cada rincón del bombón. Y volvemos a retirar el excedente. Llevamos a la heladera nuestros bombones para que el chocolate cristalice por aproximadamente 5 a 10 minutos y con mucho cuidado lo comenzamos a desmoldar. Como podrán ver, el que hicimos a base de solo manteca de cacao quedó bastante opaco y al contrario del que mezclamos con chocolate blanco quedó bastante brillante. Acá probé a hacer lo mismo con un poco de chocolate amargo y el mismo relleno. Como podrán ver, los que mezclamos con chocolate blanco quedaron muchísimo mejor que los que solo usamos manteca de cacao. Sinceramente quedaron horribles. Pero bueno, es cuestión de probar. Ustedes no repitan los errores que yo cometo. Para el huevo simplemente vertemos chocolate blanco y comenzamos a girar dejando que el chocolate apenas rebalse por los bordes. Si sentís que pusiste demasiado chocolate, lo puedes volver a tirar en el bol. Con mucha paciencia vas a girar y girar hasta que el chocolate se endurezca. En este caso utilicé el chocolate blanco alrededor de 34 grados, ya que la calidad del chocolate no me permitía bajar más que eso. Como siempre, retiramos los excedentes. Lo dejamos enfriar y lo desmoldamos.
con mucho cuidado, por favor. Como podrán ver, el que hicimos a base de chocolate blanco quedó muy brillante y quedó genial. En cambio, el que hice solo con manteca de cacao quedó horrible. Sinceramente quedó horrible. Si vos querés que el huevo mantenga el diseño exactamente como vos lo hiciste, tenés que intentar echarle el chocolate a la menor temperatura posible, para que al moldearlo sobre el huevo, no nos derrita la manteca de cacao y el chocolate blanco que utilizamos para pintar. De 29 a 31 grados debería ser perfecto. Podemos también salpicar y agregar el chocolate que a ustedes se les dé la gana para generar distintos patrones, distintos diseños. La verdad es que ustedes se tienen que animar. En este, por ejemplo, utilicé solo manteca de cacao con colorante azul y blanco, como el próximo campeón del Mundial Qatar 2022 de fútbol, la Argentina, señores. En este caso agregué el chocolate a 40 grados para que pueda derretir la manteca colorida y se vaya mezclando entre ambos para formar el siguiente diseño. En fin, vamos a ver cómo se cierran los huevos de Pascua. Simplemente vas a calentar alguna placa de acero sobre baño María y sobre ella vamos a aplanar y derretir los bordes para poder pegarlos entre sí. Si puedes utilizar un guante para no dejarle nuestras huellas digitales a los bombones y al huevo de Pascua. O si no tenés como yo, puedes utilizar una telita. Y este es el momento en el que vas a aprovechar para rellenar con lo que vos quieras. En mi caso, estos tremendos bombones. Vamos a hacer la base de este increíble huevo. Para la base vas a comprar uno de estos soportes que venden para los huevos de Pascua y lo vas a rellenar con el chocolate que vos quieras. Lo movemos bien para asegurarnos de que la superficie quede bien lisa y linda y lo llevamos con mucho cuidado a la heladera para que no se deforme. Para presentarlo compré uno de estos cartones dorados y bueno, ponemos el chocolate encima. Agregamos un poco de chocolate derretido a la base para poder pegar el huevo y que no se nos caiga. Colocamos nuestro huevo maravilloso y no lo vas a mover por unos 30 segundos. Se endurece rápido, así que no te preocupes. Esto lo tenemos que volver a llevar al frío para asegurarnos de que no se nos caiga el huevo porque no queremos que se rompa después de tanto esfuerzo. Y listo, lo ponemos en una bolsa con muchísimo cuidado. Y como no, hay que terminarlo con el moño. Lo cerramos muy bien y hacemos el moño, el cual me tardé como media hora en hacerlo. Hasta que lo logré y me quedó hermoso. Mirá lo que es esto. Si el de supermercado sale 500, este sale 1000 pesos. Y voilà, señores. ¿Ven que era bastante simple? Espero que se animen a crear sus propios diseños y jugar con los colores que ustedes quieran. Antes de terminar, vamos a abrir un huevo para ver cómo quedaría. Bueno, eso no era parte de lo planeado, pero lo volvemos a pegar, no pasa nada. Así que si tenés muchos niños o conocidos a los que les tengas que regalar estos huevos, mejor hacerlo vos mismo. Y con un poquitito de tiempo podemos ahorrarnos muchísimo dinero. Mucho más económico, mucho más rico. Y no me van a decir que no tiene mucha mejor pinta. Y bueno, damas y caballeros, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Si fue así, por favor regálenme un me gusta, suscríbanse a mi canal. Y espero que se animen a hacer huevo de Pascua y mándenme fotos. Y como siempre, nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía. ¡Felices Pascuas y hasta la próxima!